último programa, último viernes y último fin de semana de marzo. ¿Qué estás esperando para salir a disfrutar de la cultura? Comienza la búsqueda. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo cómo es esto del rock? Lo mío es el arrabal. ¡Mozo! ¿No me trae un feca? La banda, qué sé yo, por Adriano Pagliacci en la voz, Enrique González en el bajo, Germán Díaz en batería, Nicolás Carrillo en primera guitarra y yo en coros, Martín del Río, o Marcho me dicen por ahí, en guitarra y violín. Primeramente estamos haciendo, creando temas propios, buscando, ya el estilo lo tenemos definido, que es rock. Trabajar con la música para, no sé, para lograr algo que me identifique, escribir cosas sobre nosotros, sobre cosas que vivimos. Sí, musicalmente por ahí venimos cada uno de diferentes estilos y eso está bueno, entonces a la hora de que sale la canción, sale una mezcla interesante. Por suerte está pegando lindo. Y la búsqueda del estilo todavía está en proceso, digamos. Con eso de los estilos de cada uno, de las influencias, se está creando lo que es el producto de qué sé yo. El viernes estamos en Regina, ¿se puede decir el lugar? Sí, sí. Se llama O'Connor's, en Regina, viernes y sábado. En Chuel estamos el domingo, este domingo también. Y después vamos a San Antonio en abril del 19 y 20 de abril. Siempre va gente que nos conoce, amigos, familiares, y eso siempre estamos agradecidos también porque gracias a ellos nosotros podemos seguir comprando nuevos sonidos, qué sé yo, cuerdas, cables, lo que sea. Siempre son amigos, conocidos, familiares, siempre es esa gente. Semana vamos a estar en Regina, los invitamos a que pasen, a tomar algo y a que escuchen un poco de rock. Es la fiesta del Fernet, así que... Buen rato. Es verdad. Fernet, no sé cuánto, pero está barato. Y que me inviten a tomar un Fernet. Bueno, después el domingo a Chole también, está cerquita. Siguen para las grutas, lunes y martes. Esperamos a todos. Y que nos esperen. Que nos esperen allá. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Son 150 pesos. Yeah.
Siglo XX. Un siglo de avances, de descubrimientos. Pero sobre todo, un siglo de estudio del arte. Talleres de actuación en el Teatro La Estación. ¡Mozo! ¿Se escucha mucho el tren? Se escucha. Es porque estamos en el Teatro de La Estación. Nosotras somos Bastaflora Teatro. Somos integrantes del grupo Soledad González y Laura Raiteri. Bueno, esta vez estamos invitando a adolescentes y adultos a sumarse a nuestras propuestas de talleres de entrenamiento teatral. Los días martes, a partir de las 8:30 de la noche, nos juntamos en el espacio de La Esquina, en Córdoba y Tucumán. Ahí entrenamos con el grupo de adultos, de jóvenes y adultos, o de adultos jóvenes. Son 2 horas de entrenamiento, de 8:30 a 10:30. Bueno, la idea es entrenar, generar un espacio de cruce de materiales y de un espacio de laboratorio teatral, más que nada. Y los miércoles estamos acá en Teatro de La Estación a las 19 horas hasta las 21 con una propuesta de taller de teatro para adolescentes que están comenzando recién y que después, en el transcurso, se va a transformar en un taller de entrenamiento como lo que venimos haciendo siempre. Para cualquiera de los dos talleres, tanto el de adultos como el de adolescentes, pueden escribirnos a basta.flora@hotmail.com. Y si no, se pueden dirigir directamente el día y la hora de la clase. Prueban una clase y bueno, y si se enganchan pueden continuar y sumarse a la propuesta. Además, les contamos también que nuestros talleres tienen como una particularidad, que es que siempre nosotras como grupo generamos espacios de seminarios a lo largo del año, trayendo docentes de la región y de Buenos Aires. Y la gente que participa de estos talleres generalmente es la primera destinataria de los seminarios que organizamos, justamente porque, bueno, nos interesa la formación y también la amplitud en el conocimiento del lenguaje teatral. Así que, bueno, estén atentos también a estas propuestas de seminarios, que en breve se vienen las primeras. ¡Tarán! Hablé mejor esta vez, no hay que recortar tanto. Estuve mucho más atinada.